Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este encuentro que le llaman panel, pero realmente es un encuentro. Un encuentro entre cuatro especialistas del área de la agricultura, de la agropecuaria o de la agroalimentaria, como lo queremos llamar hoy. Eh, encuentro con, de ustedes y ellos. Yo, como mediador solamente, como facilitador. Para que pasemos revista a lo que han sido eh, las políticas públicas dirigidas hacia el sector agroalimentario, eh, es decir, hacia la agricultura y la pecuaria, estos últimos años, ¿Cómo, eh, ¿qué es lo que ha ocurrido en el campo dominicano? Que indudablemente ha sido una revolución en todo el sentido de la palabra. Para hablar del tema, pues aquí tenemos dos funcionarios del Banco Agrícola, su administrador general, el ingeniero Carlos Segura Foster, Rafael Orlando Moreno Reina, que ha estado aquí ya sí. antes también en algún momento, y dos miembros de empresas, empresas sociales. Colectivas, quiero decir, asociaciones agrícolas que eh, han experimentado eh, como protagonistas lo que ha ocurrido en estos siete últimos años, 2012-2019. Eh, aquí está Pablo Contreras de la Asociación de Ganaderos de Monte Plata, la AGAMTA, y está Rafael Landestoy de la cooperativa agropecuaria de ganaderos del sur Cope SUR. ellos pueden hablar como protagonistas en primera persona de lo que queremos. somos eficientes hoy además somos casi totalmente autosuficientes en materia de producción eh, agropecuaria eh, y, y eso es mucho decir porque eso es mucho lo que se le ahorra al país ¿eh? en materia de sustitución de importaciones. Aquella vieja política de los años 70, de la llamada sustitución de importaciones, que hoy cuando se podría hablar realmente de sustitución de importaciones, eh, en fin, de todo lo que ha ocurrido. Carlos Segura Foster, administrador general del Banco Agrícola. Comencemos. vamos a... A comenzar Cuenten. en este encuentro entre amigos, en primer lugar, agradeciéndole a toda la sociedad, pero principalmente al campo dominicano, al agricultor dominicano, al productor ganadero del campo, el gran reconocimiento que le han dado a la política del presidente Danilo Medina. Mi uh -huh. gratitud hoy, mañana y espero que siempre. Tenía la intención de, además de hacerme acompañar de estos dos buenos amigos, de tener la compañía de un presidente de una asociación de productores de aguacate. Y quiero destacarme en primer lugar a esa asociación, porque ellos van a hablar por sí solos. Esa asociación, antes de la visita sorpresa que se produjo en el año 2014, entre todos producían cerca de un millón de unidades de aguacate. El año pasado, por boca de ellos, conocimos que el año recién pasado produjeron más de 5 millones de unidades de aguacate. Y ellos son sus propios gestores. Tienen su empacadora, fueron certificados y además de buenos productores, eficientes productores, se han convertido en buenos exportadores. Producen además otros renglones vegetales a campo abierto. Y así le ha cambiado la vida a toda una zona que vivía deprimida y hoy están disfrutando de condiciones materiales de existencia que realmente lo hacen decir con orgullo. Por fin encontramos un presidente que le pagó al campo lo que el campo se merece. Estos dos ejemplos que nosotros tenemos aquí es parte de... Lo que ha hecho Danilo Medina a través del Banco Agrícola, de facilitarle préstamos suficientes, oportunos y baratos al campo dominicano. Más de 127.300 millones de pesos le ha prestado el gobierno de Danilo Medina al campo dominicano. Eso representa el 62% de todo lo que ha prestado el Banco Agrícola en 74 años. Pero se lo ha prestado al 8%. Como he dicho, ¿qué ha significado haberle prestado 127 mil millones de pesos al 8% en vez de esa misma cantidad al 18% que le ha transferido como beneficio al campo más de 28 mil millones de pesos como consecuencia de la reducción de la tasa de interés? Y yo, a mí no me gusta hablar por hablar. El que representa a la Asociación de Ganaderos Monteplata que es uno de los ejemplos vivientes de lo que se deriva de la visita de prensa, ellos han recibido más de 3.400 millones de pesos en préstamo para inversión de capital y para capital de trabajo. Y la gente pudiera decir, ¿pero y por qué esa concentración? No, eso ha beneficiado directamente a más de 350 ganaderos que son los miembros de esa cooperativa y que son los que suplen a esa planta de procesamiento de leche. En el caso de copesul, que son mucho más los miembros, 800. son cerca de 800 ganaderos, <laughs> pero son más pequeños los ganaderos. Ellos han recibido <laughs> ya al día de hoy más de 1.200 millones de pesos en préstamos de capital de trabajo y de inversión de capital. Y si hay algo que a mí me satisface de la cooperativa del Sur, es que su... Eficiencia ha sido de tal magnitud que ya ellos calificaron con las normas establecidas por el Banco Interamericano de Desarrollo para que de manera combinada con nosotros ellos recibir un financiamiento en dólares del BID para establecer líneas de producción en adición a la leche saborizada o leche pura que yo vendo. Ellos pronto van a estar en el mercado con mantequilla, con queso de su marca. Aganta ya suple el 49% de la demanda de alimentación escolar, pero el 51% de la leche que ellos procesan lo están vendiendo en cinco grandes marcas que se distribuyen a través de diferentes cadenas de supermercados. Eso se ha logrado como consecuencia de la certera política desarrollada por el presidente Danilo Medina de apoyar al campo dominicano. Y podría aceptar decenas de asociaciones. Y de empresas que han subido como consecuencia de la visita de la empresa. Por eso nosotros decimos que ese gran respaldo que se le ha dado al gobierno es como consecuencia, fundamentalmente, no de lo que están diciendo de que se dilocaron las cosas, sino que el campo dominicano muestra su gratitud al mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana. Y quiero volver un poquito a las cifras, porque nosotros, además de las cifras que ellos le dicen, nosotros hemos contribuido, y esto se, rem, se demuestra en esta torta, que yo espero que sea una de las visuales que podamos, uh -huh. que no solamente le hemos financiado la producción agrícola con 82.800 millones de pesos, la pecuaria con cerca de 24.000 millones de pesos, la comercialización de la parte agrícola con 22.000 con 22 mil más, pero que nosotros, a, para darle valor agregado a la agroindustria, le hemos financiado más de 17 mil 600 millones de pesos, de los cuales... La tenemos en pantalla ahí, Carlos. Uh -huh. Sí, yo se lo, le pedí que me lo mostraran sí, en la pantalla. Sí. De los cuales hay más de 12 mil millones de pesos, que son operaciones de factoring, que es una nueva modalidad de financiamiento... Que no se conocía anteriormente, pero que le ha permitido a ellos mantener al día el pago a todos los ganaderos que le suplen la materia prima de la leche. Porque ellos entregan a su principal comprador, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que anteriormente, antes del 12, se pasaban años para pagar, ahora, tan pronto ellos entregan que le valían la factura, ellos tienen en su mano el 80% un financiamiento barato pero además le mantienen los pagos puntuales la institución por eso es que ellos han pasado de ser pequeños suplidores de lo que se llamaba desayuno escolar a ser los principales en cantidad y calidad suplidores de programas de alimentación escolar eso también es parte del diseño de la política del gobierno de Danilo Medina yo no quiero acaparar toda la cuestión, quise hacer esta introducción, porque dicen que más que nosotros, lo que hemos captado el mensaje presidente y lo hemos cumplido desde la posición pública, yo creo que ellos, los beneficiarios, tienen más valor en sus expresiones que nosotros mismos. ¿Cuál es el impacto, Pablo Contreras, de estas políticas en. En Aganta y concretamente, no en Aganta como, un, como una abstracción Aganta, sino concretamente en los productores agropecuarios de Aganta. Mira, yo dije el otro día que la vida de Aganta, de los ganaderos de Monteplata y de la planta, cambió cuando cambió el gobierno, el gobierno de Danilo Medina. Nosotros apenas teníamos 12.000 raciones. 12.000 que Teníamos que prepararlas dos veces a la semana para poder vender las máquinas, porque son raciones de 200cc. Y realmente teníamos un problema muy serio con el financiamiento de esas raciones. Y realmente era muy difícil el proyecto. A la venida del de, de gobierno de Danilo Medina, que se le dijo hay que darle preferencia a los productores nacionales en comprarle sus materias primas los planes sociales del gobierno, la vida cambió. Inmediatamente subimos al paso a 35 mil raciones, ese mismo el ya a principios del 2013, y así fuimos aumentando la cantidad de raciones hasta llegar a cerca de 200 mil raciones. Pero teníamos un problema, y es que el desayuno escolar se da cuando hay clase, cuando vienen las vacaciones, cuando hay día de fiesta, Semana Santa, la Navidad. Sí. Tenemos el problema que le tenemos que comprar la leche a los productores. Porque lo, las vacas producen leche todos los días, dos veces al día. Entonces decidimos que teníamos que dar el paso de producir la leche ultra pausterizada que permite más larga vida a la leche en anaquel sin necesidad de refrigeración. Porque al principio dábamos leche pausterizada. Y gracias al apoyo del Banco Agrícola eh, conseguimos, nos dieron un préstamo y formamos una línea de, de UHT de larga vida. Y de esa manera, en las vacaciones, procesamos la leche y la guardamos para cuando empiece la clase. Y gracias al financiamiento del Banco Agrícola, podemos guardar esa leche. Nosotros teníamos ahora en almacén, al salir de vacaciones, más de 100 millones de pesos en leche que le compramos a los ganaderos, que le pagamos a los ganaderos y que la teníamos guardada para cuando empezaran las empezara la clases. Entonces, eso solamente se puede hacer con el apoyo. De un financiamiento al 8% por el Banco Agrícola y a tiempo, y gracias a Dios, nosotros no hemos atrasado nunca un día de pagar. Le decía a Don Carlos que tenemos más de 300 productores que le compramos la leche, pero ya tenemos 300 empleados nuevos que no existían, que están viviendo directamente del pago de, de, esa, de esa planta, que es la planta de, de los productores de la Asociación de Ganaderos de Monteplata. Ahora estamos en un proceso de cooperativizarla. Porque debe ser una cooperativa, ya tenemos esa, esa iniciativa y estamos en ese proceso. Pero yo creo que la obra de gobierno del presidente Danilo Medina no tiene parangón en la historia de la República Dominicana. CopeSur, ¿cómo? porque estamos hablando de 800 productores, ya sí, por lo sí. tanto son productores de más baja escala, son Muy más pequeño, pequeños. Más, Allí más pequeño, hablábamos claro. de 300 y tanto aquí estamos hablando de más del doble. Sí, estamos hablando de 800 productores, pero lo más importante es que esos 800 productores están diseminados en la región sur completa, desde San Cristóbal hasta Elías Piña y por el otro lado wow. hasta Pedernales y Maní. Nosotros estamos, somos una cooperativa que se fundó en el 2000 y a raíz de la llegada del presidente Danilo Medina en el, entramos en el 2010 al desayuno escolar con 32 mil raciones. Y a raíz de la llegada del presidente Danilo Medina en el 2012, nosotros técnicamente estábamos quebrados porque el, eh, educación, el Ministerio de Educación en ese momento no debía a nosotros más de 40 millones de pesos y nosotros no teníamos capital de trabajo para iniciar el próximo año escolar. Que, empezaba a que empezó a final de agosto, principio de septiembre, en ese año. Y gracias a la mano amiga del Banco Agrícola, que fue y nos dijo que, cuál es la situación de ustedes. Mire, la situación nuestra nos deben esto, eh, no vamos a poder, no tenemos capital de trabajo para iniciar el desayuno escolar. Inmediatamente llegó el presidente Danilo Medina al poder, el 16 de agosto. Ya el 20 de agosto nosotros teníamos una línea de crédito de 30 millones de pesos. Pudimos tener capital de trabajo, pagarle a los suplidores, generar la confianza necesaria y seguir adelante. Ya en el 2013 teníamos 62 mil raciones. Y así fuimos creciendo y una visita sorpresa del presidente Danilo Medina en mayo del 2014. Verdadera visita sorpresa porque realmente habíamos cuatro en la planta y el presidente llegó un sábado a las 12 del día y nos dijo, ¿en qué están ustedes? No, nosotros estamos aquí, me dijo, vamos a ver la planta, vamos a ver todo, cómo andan los números. Digo, bueno, los números andan buenos, pero necesitamos un capital de trabajo para obtener más capacidad de procesamiento, de almacenamiento y de compra de leche. En ese momento andábamos por 10, 12 mil eh, litros de leche a los ganaderos. Nos hicieron un préstamo. En el 2015 nosotros duplicamos lo que es la producción, pastorización, lo que es el almacenamiento y lo que es la compra de, de, de insumos y de leche. Ya en el 2015 andábamos por 110 mil raciones y... Con ese salto vino una reinauguración que el presidente nos visitó el 20 de, 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 de diciembre de 2015 y ahí dimos el gran salto. Hoy estamos procesando de 8 mil litros que empezamos en el 2010 pasamos a 12 mil estamos procesando alrededor de 40 mil litros de leche. Pero estamos eh, distribuyendo ya 200 mil raciones y como dice el eslogan el del presidente vamos por más porque ahora como dijo nuestro amigo Carlos Segura Foster el Banco Interamericano de Desarrollo que no le había prestado a ganadero ninguno ni a procesadora ninguna en este país en la historia nos prestó un millón de dólares y la diferencia nos la prestó el Banco Agrícola en tiempos récord que es para comprar las máquinas de envasadoras y para hacer la nave industrial. Le presentamos a Carlos Segura Foster, al, al Banco Agrícola, hace alrededor de mes y medio. Y para so, eh, un préstamo de, de casi 100 millones de pesos, para soporta, sorpresa nuestra, en el siguiente eh, consejo de administración, no aprobaron el préstamo. Y nosotros ya estamos. Caminando hacia una línea UHT, porque estamos ahora en pectorizado, Esa línea UHT, el año que viene, ya en mayo va a estar lista y vamos a procesar 100.000 raciones de UHT más los 200.000 raciones y vamos a crecer a 300.000 raciones. Pero no solamente eso, sino que ya estamos procesando mantequilla y vamos, estamos instalando una planta procesadora. De queso para producir queso pasteurizado de buena calidad que va, nos va a permitir insertarnos en el mercado, pero también nos va a permitir exportar queso en cuanto tengamos la certificación de lo que es eh, la USAI. El USAI mm. Y con esa certificación vamos a poder llevar queso posiblemente a Puerto Rico, posiblemente a Nueva York y quizás las islas de, del Caribe. O sea que nosotros hemos crecido desde el 2012 a esta fecha en más de un 400% en lo que es compra, procesamiento, mercadeo y venta de lo que es nuestros productos, que son productos isura y que nos va a permitir con esa línea de, de UHT, nos va a permitir ingresar al mercado nacional. Porque, aunque hoy lo estamos haciendo de manera tímida, usted sabe que el pasteurizado necesita una cadena fría. Uh -huh. Y eso no tiene medio limitado en el mercado. Con ese sarto que vamos a dar, vamos también a incursionar en toda la región sur, en lo que es la venta ya de productos pasteurizados, de UHT, y de esa manera nosotros vamos a abrir un nuevo mercado. Estamos totalmente satisfechos. Como decía eh, Carlos Segura Foster, estamos. Bien, económicamente se están beneficiando esos 800 ganaderos que ya hicimos una asamblea y desde el 2015 a esta fecha que estamos, hemos repartido más de 100 millones de pesos distribuidos a los ganaderos sin la inversión que los ganaderos también están haciendo. O sea que nosotros agradecemos infinitamente el gobierno del de licenciado Danila Medina Sánchez, porque además de eso. Hoy también podemos contar que en el lugar donde estamos eh, buscando leche, en uno de los lugares donde estamos buscando leche, que es en San Juan de la Maguana, van más de 35 mil eh, vacas trazadas y saneadas por el Ministerio de Agricultura y, el, y, y Ganadería. Y nosotros vamos a pasar a ser la primera planta en el país que va a tener todos sus ganaderos, suplidores con sus animales traseados y saneados. Porque ha habido una revolución en el sur, principalmente en San Juan, y ya los ganaderos tienen asistencia técnica, tienen saneamiento, tienen salas de ordeño y nosotros personalmente estamos asistiendo directamente a 400 ganaderos que lo estamos poniendo en condiciones de dar un salto hacia la modernidad, de que puedan vender su leche a un precio antes vendían a 15, 16 pesos. Hoy estaban vendiendo en promedio a 20, pero ya están vendiendo a 24, 50. Entonces, eso es ingreso para el ganadero. Y son ganaderitos que lo que llevan son 20, 50, 30, 40 litros. Tienen 15, 20 vacas. Eso va a hacer que el sur tenga un, un gran sarto no solo cuantitativo y cualitativo, no solamente en cantidad de leche, sino también en calidad, porque el presidente de la República ha hecho cuatro o cinco visitas sorpresa a asociaciones ganaderas y esas asociaciones ganaderas están en Copezul y al expandirse la producción de leche van a tener en Copezul un lugar donde vender su leche a buen precio y con buena rentabilidad, porque el ganadero lleva su leche, pero cuando se le da el valor agregado a esa leche. A final de año recibe también los beneficios de ese valor agregado. Y gracias a esa política, nosotros vamos a crecer de manera exponencial. Eh, dice el pueblo que lo que va bien. Sí. sí. Y que el resultado de todas estas políticas. ¿Eh? y de todo este accionar que pone en contacto a la institución con todos eh, los ganaderos y con todos los agricultores a los cuales financia, ¿no? eh, tiene que tener eso un impacto en la institución, en la institución. Es decir, allá se siente el, esas políticas de una manera, pero aquí tiene que sentirse también, hay un retorno. Claro. Hay un retorno de, de qué es lo que ocurre eh, allá, afecta aquí, se siente aquí también. Como eh, Rafael Orlando, fun, como funcionario, que tú eres del Banco Agrícola, ¿cómo es que impacta todo esto en el Banco Agrícola? Bueno, ya. Pregunta para sí. él, pero que si se la mando a él, imagínate. Pero, no, no, pero es que Demetio su, a, su sí. administrador y mi director general de negocios. No. Es bueno que sea pero, él. Pero realmente él avanzó. Un, ah. Una parte de esa pregunta, el hecho de que nosotros hayamos colocado ya más de 127 mil millones de pesos es producto del desempeño de organizaciones como esta y de todo un grupo de productores, más de 30 mil clientes que nosotros estamos manejando. Entonces, no hay cosa que inspire más a nosotros que el éxito de los productores. Y eso se traduce en bienestar para el banco, en eficiencia para el banco, porque en el 2012 la cartera que nosotros teníamos, que era muy pequeña, 6.800 millones de pesos, con una morosidad de un 35%, con ese cumplimiento, con esa rentabilidad que ellos han tenido, nuestra morosidad se sitúa hoy en un 9%. Entonces, eso es beneficio, pero nuestra cartera es más sólida. Porque esa gente, como lo han dicho, no tienen problema para pagar. Entonces, pero eso también lo han hecho. La gente de los aguacates lo han hecho, los arroceros lo han hecho, los cafetaleros lo han hecho, los cacao cultores. Entonces, el banco tiene, se ha beneficiado en una cartera limpia que es rota considerablemente, que tiene eh, un potencial extraordinario para seguir creciendo. Que ha tenido un soporte extraordinario del presidente. Esta gente demanda muchos recursos, pero los recursos están ahí. Ellos lo han dicho. Eh, a veces se sorprende con la rapidez que lo atendemos. Y es que estamos inspirados porque esa política que ha tratado el gobierno y que nosotros le hemos dado forma en la parte que nos compete, ellos la han asumido como, como Dios manda. Entonces, eso ha hecho que nuestro banco hoy esté situado en el número 10 de la totalidad de los bancos que hay en el país y la rentabilidad también ha mejorado sustancialmente, no solamente económicamente en el banco, sino nosotros sentimos que tenemos eh, beneficio cuando ellos dicen que le ha ido bien. Ese es nuestro beneficio. <laughs> yo, 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 yo quiero, para que todos los que nos están viendo entiendan, lo que es ganadería trazada y saneada. Sí, sí claro. Pero es que sabemos cada vientre de dónde viene, y saneado quiere decir que está libre de brucelosis y tuberculosis. Bien, es decir, que está produciendo exacto. vaca sana, productos sanos. Lo segundo que es. quiero decirles: todos los que me conocen saben que yo tengo décadas en el banco, por Ay. tanto, conozco la historia completa. Hasta el 12, en el Banco Agrícola, las estadísticas decían que los préstamos se sostenían con una media de 70% aportado por los cobros de los préstamos otorgados. Yo quiero darle a conocer a la sociedad que en este año los préstamos que han crecido se han sostenido con un 98% de los cobros realizados. Exacto. Como consecuencia. 98%. Sí, sí, de cada peso que nosotros hemos podido desembolsar, que es mucho más que lo que habíamos desembolsado en el histórico, hoy está sostenido fundamentalmente por una recuperación sana. De, no, de 98 pesos, centavos de cada peso preso, sí. que hemos desembolsado. Entonces, eso es como consecuencia. Wow. Y yo, eh, con esos dos jovencitos que están ahí, yo tengo décadas, <laughs> yo tengo décadas <laughs> de, de amistad. Décadas de juventud. Sí. Y obviamente no todo el tiempo hemos coincidido. Felizmente, a ellos dos uh -huh. lo ha hecho coincidir conmigo, Danilo Medina. Sí, señor. Y ellos me, me han dicho a mí, yo lamento mucho no haberte hecho caso antes. <laughs> óyeme, porque nosotros le decíamos, el pensamiento de Aníbal es el que está conectado con el campo, es el que va a hacer renacer el campo. Uh -huh. Y no más, no más que verlo eso, lo, lo que está sucediendo. Nosotros en este gobierno, además de todos los recursos que se han dado de Pro -rural, de visita sorpresa, de banco agrícola, de programas sanitarios, nosotros tenemos que este año se dispuso que el 100% de los programas sociales del gobierno, entiéndase, alimentación escolar, hospitales, fuerzas armadas, policía nacional, donde quiera que se compre algo de comida, tiene que ser de producción nacional. Ya de eso de por sí, es lo que ha sentado la base de que el campo sabe que lo que va a sembrar, lo que va a producir, tiene un mercado asegurado, tiene un mercado cautivo. Nosotros tenemos la gran satisfacción de que a pesar de las adversidades de la naturaleza, de sequía y de inundaciones, nosotros hemos logrado elevar la, la, la oferta de los alimentos a la población dominicana a más de un 85%. Y parece que, que eso... Tiene poca significación. Yo quiero sectorizarlo. En el 12, aquí se servía mil raciones de desayuno escolar. Óyeme, medio millón de raciones de desayuno escolar únicamente. Hoy se están supliendo 1.800.000 raciones de desayuno, merienda, almuerzo y merienda todo con vocación de ser comprado a los productores nacionales. Es lo que ha hecho, por ejemplo, hoy yo tengo la gran satisfacción que se en el informe acumulado hasta el mes de agosto el crecimiento de la economía dominicana, que es la número uno del continente. Uh -huh. Pero a nosotros lo que nos, nos halaga más es que a pesar de la sequía que nos ha afectado, nuestra agropecuaria creció 4.9%. Cuando un país consigue un crecimiento de 3, hace fiesta, nosotros encontramos el 4.9 poco, porque nos acostumbramos al 6 y al 7, que se ha sentado en los gobiernos de Danilo Medina. Entonces, todas esas son situaciones que a nosotros, cuando nos llegan informaciones, como es el hecho de que hasta el 12, los hoteles, los centros turísticos, para poder satisfacer la demanda de alimentos de los turistas que nos visitaban en ese momento, 3 millones y medio, apenas, apenas un 65 o un 70% era de producción nacional. Hoy en día, a nosotros nos visitan el doble de turistas, más de 7 millones, y cruceristas, casi un millón, y nosotros a los hoteles, a los turistas que vienen a comer aquí, le estamos supliendo el 90% de producción nacional. Entonces, el, el hecho de que usted haya, como se cita también en el informe ahora, incrementado la oferta para que la población se alimente mejor, porque le hemos mejorado los sueldos a todo el mundo, ha aumentado la exportación, como dice hoy, que se ha aumentado la agroexportación, y que además nosotros tengamos una agroexportación subterránea, alimentando a los turistas que vienen y nos pagan en dólares es para que nosotros tengamos la gran satisfacción de haber convencido a la población dominicana que el presidente conveniente para la sociedad dominicana es Danilo Medina, que ha establecido una política que llegó para quedarse, óigame bien, llegó para quedarse, porque esos que son los principales beneficiarios son los que más están comprometidos que eso se mantenga. Y por eso ahora, con la oferta que se le ha hecho, con esta sangre nueva, de una persona que ha estado presente en todos los días del nacional del gobierno, en todas las visitas a presa, el candidato que acaba de ganar el Estado con nosotros sabe que en vez de una visita ahora van a tener dos visitas y que ellos van a seguir recibiendo el beneficio. Ustedes saben que en, en algún momento de la historia de la República Dominicana se han aplicado lo que se llamaron políticas neoliberales uh -huh. que planteaban. Que la inversión eh, no tiene que ser de esta manera. La inversión uh -huh. es por arriba para que ella se derrame. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Entonces, eh, porque eso es una, un disparate. Creaba pero, pero la dependencia de la importación. De las importaciones, claro. Mira, déjame darte un dato, porque una de las uh -huh. cosas que nosotros tuvimos que vencer en esta sociedad es que a nosotros, y tú sabes todo el tiempo que estoy militando en el PLD, ah, que es tu partido también. Sí, sí. A nosotros nos decían que ustedes son pueblitas, ustedes no quieren saber del campo. Resulta que hoy en día la, el campo dice: Ustedes son los mejores que hay en la política. Claro. Como Así ha cambiado es. la cosa, Así gracias al, al trabajo de Danilo Medina. Sin embargo, estas no son políticas neoliberales. Lo sí. que eh, quiere decir que realmente, realmente la, el Estado tiene que hacer un papel tiene que hacer el gobierno concretamente está llamado a desempeñar un papel en eh, el estímulo el estímulo de, de la inversión en el campo de otra manera nunca llegaría no avanzaría eh, a, a los niveles que a, lo hemos comprobado aquí en, en, eh, en estos siete años indudablemente en qué momento la la eh, la, la, el involucramiento del Estado y del gobierno eh, tendría que ser ya menor para que eh, todo este impulso iría ya por cuenta propia, por, por, de las propias organizaciones. Eh, no sé si me comprenden la pregunta, ¿no? Sí, pero eh, eh, pero eh. las políticas que vivimos hace décadas, unas cuantas décadas, son las responsables de eh, del, de la atrofia de la agricultura que, y ¿sabes? de la agropecuaria. Es, es, en la es que República la dinámica indica. de la vida, por ejemplo, si tú te remontas a la década de los 70 a los 80, nosotros teníamos una clara dependencia de la exportación de tabaco, azúcar, café, cacao, uh -huh. que eran renglones de producción del campo. Pero fue en la a mediados de los 80 donde se produce el impulso del turismo recuerdo yo recuerdo cuando aquí se hablaba de turismo que decía y los turistas dónde están en la mente de Miolán. Entonces, en la entonces qué mente resulta de Miolán. que hoy en día hoy en día lo que impulsa el desarrollo de la sociedad es el turismo pero el turismo tiene una conexión transversal con toda la estructura de la economía nos obliga a producir más y mejor entonces ya hoy en día tú te encuentras con turistas que vienen porque aquí se fuma el mejor tabaco, el mejor cigarro. O un turista que viene porque han oído decir por allá que el mejor cacao es aquí. El ron. O que vienen aquí porque el aguacate de aquí es el mejor aguacate. O el que café. dicen, la mejor piña es la de aquí. Entonces, ya esa situación hace que haya una connotación de obligación. Entonces, lo, lo que hay hoy en día... Es que, como nosotros somos una isla, nosotros tenemos un tamaño que no nos va a permitir crecer más. Nosotros tenemos que aplicar tecnologías que nos permitan, en las mismas áreas o en menos áreas, producir, producir más. más. Por eso la genética. Este es un impulsor de cruce de raza que nos permite que un pequeño ganadero de 5 o 8 litros por vaca pase a ser un productor de 15 a 20 litros por vaca con un buen cruce, aclimatizado aquí, para decirlo en otra palabra, aplatanado, aplatanado aquí. Aplatanado, sí. O que nosotros clima pasemos de ser productores a cielo abierto, a productores en ambiente controlado. O a pasar, como hemos pasado, y yo lo he destacado esto muchas veces, nosotros en el campo, tanto tú como yo somos del campo, oíamos celebrar cuando un racimo de plátano lograba 35 plátanos hoy en día cuando se queden 80 plátanos se, se, se encuentra que poco entonces la gente dice, ¿y por qué ahora se comen más plátanos? bueno, porque se produce más en un racimo ahora hay racimos que llegan a 105 plátanos entonces hay una combinación sí. de situaciones que es lo que nos ha permitido echarse adelante y la sociedad va a seguir avanzando no me cabe la menor duda de que eso va a ser así, porque los países, después que adquieren cosas, no es verdad que la dejan perder. Aquí no es posible pensar que a los pobres se les va a quitar el seguro médico. Aquí no es posible pensar que se va a suspender que el INAVI le dé desayuno, merienda, almuerzo, uniforme, calzado, libro, lápices a los estudiantes. Aquí nadie puede pensar que un hospital volverá a ser el almacén de enfermos que era antes. Aquí nadie puede pensar que todo lo que se ha establecido como política pública desaparezca. Tú puedes pensar que aquí desaparezca de buena a primera, que para tú renovar la licencia tú lo puedes hacer desde tu casa sin tener no. que ir a una oficina. No, esas son cosas que llegaron para quedarse. O que se pueda anular la jornada tan destendida. No, no. ¿Cuál es imposible. el futuro de Aganta? ¿Cómo uh -huh. se ve Aganta? Eh, eh, en, este, en este clima eh, de, de, que, bueno, que se nosotros, ha creado, ¿no? nosotros estamos muy entusiasmados. Como te dije anteriormente, ya empezamos con, eh, eh, con los jugos en UHT a nivel comercial. Estamos empezando. Vamos a salir, además de tener la ¿Qué leche. ¿Qué frutas están procesando? Estamos procesando concentrado de fruta. Porque en un futuro pensamos hacer nuestra propia. Eh, fábrica de concentrado, pero ahora lo estamos comprando a fábricas locales, le compramos a, a, a concentradores de jugos. Hablamos de frutas dominicanas, por lo tanto. Frutas dominicanas, sí. la mayor parte de frutas dominicanas. Si no, la fresa. Que o sea. puse. Eh, además, estamos eh, en negociaciones casi terminadas con una marca extranjera que es la líder en productos eh, jugos en las islas del Caribe y le vamos a producir su marca de leche en nuestra planta. O sea que pronto vamos a empezar a exportar eh, leche dominicana hacia las islas del Caribe, producida en Monteplata. Además, estamos en otro proyecto de expansión eh, con otros subproductos eh, eh, de la leche. Nosotros eh, ya estamos comprando cerca de 50 mil litros de leche y vamos a seguir en proceso de crecer. En este momento estamos incorporando... 25 rutas nuevas de, de, de camiones, de rutas para, para venderle a los colmados. O sea, ya a fines de este mes, principio del otro, vamos a estar cubriendo toda la zona de Santo Domingo Norte. Y el año que viene pensamos empezar a coger todos los colmados del, del Cibao y del Este. O sea que realmente el, nuestro crecimiento ha sido muy importante y creemos que podemos seguir en esa, en esa, en esa dirección. Estamos aumentando los suplidores de, de leche. Estamos comprando ya prácticamente a la mayor parte de, la, de los productores de Monteplata, de Vallaguana y Yamasá. Y estamos ya en negociaciones para seguirle comprando a otros productores de, de, de cerca de la zona. Y en un futuro posiblemente tendremos que expandirnos, buscar leche a otras provincias. Realmente eh, nuestra planta está eh, muy bien posicionada. Nuestra leche está considerada como la mejor del mercado. Y creemos que este producto. O esta, esta acción de los productores de Monte Plata va a trazar el desarrollo de nuestra zona, como lo ha venido haciendo. Dice Agamta, eh, mm -hmm. a Cope Sur que arree, ¿sí, no? <laughs> que arre porque. Somos hermanos, somos hermanos, somos compañeros y también sí. estamos en conversaciones para claro. hacer alianzas estratégicas, porque sí, somos sí. cooperativas y sí, realmente sí. nosotros tenemos somos plantas de productores. y tenemos. Él me ha ayudado cinco, a, los, a los dos, porque los dos son, mi, son mis hermanos. mire <laughs> esos dos jovencitos que están ahí. Gracias. Algunas plantas que han conseguido asignaciones y por razones que no vienen acá a comentar no han podido cumplir. Ellos se han encargado de cumplir con los compromisos que han asumido con el programa de alimentación escolar. Y ese es parte del agradecimiento que yo personalmente mm. le, claro, le tengo a ellos, claro. que no han permitido que se produzca una situación de desabastecimiento en un programa tan, tan importante. Pero claro, con Rea también. que pues tú sí, nosotros vamos historia. a paso lento, pero llegamos. <laughs> claro, claro. Y que estamos muy muy entusiasmados porque gobierno que invierte en el campo, país que progresa. Es un eslogan que había de un sí, presidente. Sí, claro. Pero realmente ahora sí se está invirtiendo en el campo y el país va a progresar. Yo quiero referirme al presente, el impacto que ha tenido esa visita sorpresa y el proyecto de Copesur y Sura. Nosotros estamos ahora mismo, tenemos 110 empleados, de cero empleados que había en el 2010 en Azua, en esa zona del de, de proyecto de uno ganadero. Eh, hoy hay 110 padres de familia que se están alimentando. Todos los empleados nuestros en la planta son de ASOA, todos sin excepción, desde el gerente hasta la conserje, importante. Pero el impacto que está teniendo el proyecto en 800 ganaderos, directamente se beneficia más de 4.000 personas. Entonces, cada ganadero tiene dos, tres, cuatro empleados. Nuestro proyecto hemos estimado que anda de manera indirecta, directa e indirectamente, beneficiando a más de 12 mil personas. Y seguimos avanzando. Y nosotros ahora, con esta inversión que estamos haciendo, vamos a proyectar no solamente nuevos mercados, también vamos a proyectar... Democratizar, la, seguir democratizando la compra y procesamiento de leche en la región sur, garantizar el mercado a todos esos productores que hoy están satisfechos y que están creciendo, y que le estamos eh, asistiendo directamente con un programa junto con, con el Ministerio de Agricultura, nosotros directamente, con un programa que se llama extensión, de extensión ganadera, que se llama competitividad ganadera. Ahí es que nosotros debemos trabajar nuestros socios para que se preparen hacia la apertura final del mercado, que es en el 2000, alrededor del 2025. Vamos a tener ganaderos identificados con nuestro proyecto, ganaderos conscientes de que se debe producir leche en buena calidad y buena cantidad, y ganaderos que estén satisfechos porque van a estar ganando. Un dinerito que le va a permitir tener a su familia en buen, en buen estado, con, con buena economía, buen desenvolvimiento, que sus hijos puedan ir ya a, a escuelas, que después puedan ir a universidades y que se genere y se rompa, lo más importante, ese círculo de pobreza que existía en la región sur. Con estas políticas del gobierno, con estos trabajos que estamos haciendo, con ese valor agregado que le estamos dando a la, a, la, a la materia prima, se va a romper ese círculo de pobreza. Y esa es la gran obra que está haciendo el presidente Danilo Medina. Romper el círculo de pobreza para que si el ganadero tiene y los productores de, en este caso también de fruta, tienen dónde colocar su producto a buen precio. Y nosotros los procesamos le damos valor alegrado, lo llevamos al mercado nacional y mandarlo de nuevo también al mercado internacional, eso va a generar un círculo virtuoso de beneficio económico para todos los que estemos involucrados en este proyecto y en el proyecto de, de Agante y en todos los proyectos de, de las visitas sorpresas. Las visitas sorpresas han sido la bendición para los ganaderos, para los agricultores y para todo el que está en el campo. Nadie se sentó nunca con un presidente de la República hasta que no llegó Danilo Medina al poder. Porque los anteriores, en el caso nuestro, hacían las actividades y le ponían una tarima al presidente allá arriba y le decían, hey, presidente, ¿cómo está usted? Nosotros no. Cuando Danilo Medina llega a un lugar, se le puede dar la mano, se le puede dar el abrazo, se le puede secretear, presidente, mire. Eh, nosotros necesitamos otra cosa. Y se entera de viva voz de cuáles son las necesidades intrínsecas de, del agricultor. Esa, esa es la grandeza del presidente. Y por eso hoy, cuando Danilo Medina dice: Yo voy a votar por Fulano, en este caso yo voy a votar por Gonzalo, todos nosotros, que no somos peledeístas, necesariamente tenemos que oír esa voz. Y por donde Danilo Medina diga, todos los beneficiarios de los proyectos de visita sorpresa y los que estamos hoy en buena situación, nosotros tenemos que irnos, porque el agradecimiento es la mayor virtud que debe tener un ser humano. Y nosotros estamos grandemente agradecidos de todas las cosas que se han hecho por esos 800 ganaderos que hoy... El entusiasmo es tan grande que ya eh, la semana pasada nosotros ingresamos 25 ganaderos y todos los días eh, todos esos ganaderos están esperanzados, queriendo producir más leche y queriendo mm -hmm. ser socios de nuestra cooperativa. Te voy a dar un ejemplo de algo que pasó el 21 de septiembre. Nosotros celebramos una, una subasta de capitalización. En esa subasta de capitalización... Eh, pensábamos que íbamos a, a recibir 50, 60 ganaderos que quisieran invertir o reinvertir. Cada <laughs> sorpresa. 120 ganaderos tuvimos que decirle: Espérense, eh, vamos a, entonces vamos a programar otra subasta más, porque en una subasta no pueden pasar más de 80 ganaderos, eh, ganados, gan eh, animales, porque se hace, se hace muy larga la cosa. Y ahora estamos preparando. Otra subasta que va a celebrarse el 7 de diciembre para seguir capitalizando nuestra eh, cooperativa. ¿Qué es lo que subastan ganados? Ga subastamos sí, el ganado. Sí. Subastamos el ganado de, lo, de, de los socios. Uh -huh. El socio no tiene 50, 40 mil, 30 mil pesos en los bolsillos. Pero tiene una vaca, tiene una becerra, tiene una novilla. Entonces nosotros le damos la oportunidad de que él, que hoy estamos necesitando dinero para invertir, porque el proyecto nuestro ronda alrededor de los 250 millones de pesos. Entonces estamos buscando capital de trabajo que no tenga compromisos. Entonces ellos están emocionados y dicen, no, no, pues yo voy a llevar, yo voy a llevar mi vaquita y me dijo uno a mí, la de y usted sabe, la vaca que yo invertí hace 18 años, estamos capitalizando la cooperativa hace 18 años, sigue viva porque ahí tengo mi certificado y todos los años ustedes me dan... Unos chelitos de beneficio. Sí. Esa vaca nunca se muere. Sí, sí, ¿no? No dijeron es. lo dijeron eso. La subasta es que venden es que animales al mejor postor. La, claro. Sí, claro. La, pero siempre se recuerda eso. Pero el, ganade, el ganadero, el productor del campo, <laughs> dicen a la gente: no, que son brutos, son más sabios y tienen más condiciones de saber dónde les rinde su dinero que cualquier gente de, del pueblo. Entonces ellos están totalmente emocionados y satisfechos. Y eso a nosotros nos llena de emoción, nos da un futuro promisorio y nos permite a nosotros decir que vamos a invertir 250 millones. Nuestro amigo Carlos Segura Foster, el año pasado, cuando llegamos un día a, a su despacho, mire, don Carlos, ah, ustedes son unos cobardes. Ustedes tienen miedo. No tengan miedo. Que aquí se va a necesitar mucha leche, se va a producir mucha leche y ustedes van a, a vender. Muchos productos, no solamente al diseño nacional, sino al mercado. Y eso nos dio a nosotros la confianza de decir: vámonos con 250 millones, porque el don Carlos nos dijo: Mira, ustedes son del sur y yo soy de Ayasua. Los sureños son muy tímidos, siempre andan al paso, pero ya, no, ya estamos a velocidad bastante rápida. Yo espero que ya no nos Estas digan. políticas lograron. Sí, y contentos que no, 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 contento no pusieron los sureños el domingo yo ya Rosario Pinar como a las 50 no 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 se puede definir hasta todavía. que llegue el sur hasta que no llegue el sur la mayoría que falta el sur. y cuando eso cuando entró el sur, sur cuando entró el sur empezó a cambiar la cosa. el factory fue una de las medidas novedosas eh, que sí, introdujo el presidente de la República dentro de estas políticas públicas ¿cuán efectivo ha sido ¿cuán eficiente se ha sido sí Cuánto éxito ha tenido, mucho, ha tenido, mucho éxito, no solamente para el banco que tiene un producto dinámico dentro de su cartera, diferente a aquellos préstamos con pagos anuales o pagos semestrales, sino que se mueve, sino mucho éxito, como sí. ya han dicho, para ellos que nunca le ha faltado capital de trabajo, claro. nunca, y eso se debe al factoring. que se no solamente, compra su factura, exacto, y que es extensivo hasta otras empresas y para otros productores que veían en algunas oportunidades, eh, debían esperar hasta 90 y 120 días para cobrar eh, la factura que despachaban a un supermercado o a cualquier otra empresa. Sin embargo, con ese producto que es novedoso, que es dinámico, que es bueno, pues entonces todos nos hemos beneficiado. Y eso tiene un potencial extraordinario, porque en la medida que ellos van requiriendo, más te decía, ¿Hasta dónde llega? Bueno, esto no tiene techo, porque cada vez se van creando las necesidades. Usted oyó que ellos están creando nuevos negocios. Siempre podrán contar con un banco agrícola eh, como su mano amiga, como su mano ayu eh, para ayudar a su proyecto. Entonces, para nosotros eso es gratificante, porque no solamente, como decía, uniendo a la primera pregunta que usted nos hizo, ha crecido en términos de cartera y en términos de financiamiento, sino que medido el banco eh, en el 2012 nosotros financiábamos apenas un 25% de toda la cartera agropecuaria, de toda la necesidad agropecuaria a nivel nacional. Hoy nosotros estamos financiando el 56% de las necesidades del sector agropecuario. Quiere decir que todos hemos crecido. Y vamos a seguir creciendo porque hay motivación de ellos y hay motivación de parte nuestra. Y el presidente siempre ha dicho en todos sus eventos, yo lo que quiero es mejorar las condiciones de vida de todos los productores. Entonces, todos los que han aprovechado esa oportunidad van como ellos, creciendo y con nueva, nuevos ánimos para emprender nuevos proyectos. Proyección hacia el futuro. El, el factoraje para que usted, ha venido a ser la dinámica de, de dotar a la institución de capital fresco permanentemente, porque sí. es lo que nos permite rotar. Hacemos la inversión de capital a 5, 6, 7, hasta 10 años, pero el factoring es un recurso que entra y sale muy rápido. Sí. Entonces, eso no permite la dinámica. Nosotros tenemos la gran satisfacción, le di la cifra. Hemos prestado en los siete años de gestión de Danilo Medina 12.800 millones de pesos en política de factoring, que no existía anteriormente. Y solamente al día de hoy tenemos pendiente de cobro 44 préstamos por 45 millones de pesos que corresponden al año escolar 18-19. Nosotros, a, todo, año por año, cobramos el 100% de los factoring que hacemos, porque es. no es más. Que, que, que la compra de una factura que está pendiente de pago ah, sí. le resuelve la liquidez a ellos porque le da recursos precios para, para mantener sus sí, operaciones ajá. y a nosotros sí. nos da la seguridad de cobranza porque es una institución comprometida del mismo gobierno que nos paga directamente nadie había pensado en eso ¿No es ¿No? en articular banco Ministerio, producción, comercialización. Producción, comercialización. Crear mercado. En, primer, en, el, eh, mercado. Eh, el éxito realmente. Primero, es crear la demanda por la población y el aumento Ajá. de sí. la demanda. Segundo, la seguridad de la inversión. Con buenos seguros, con el programa de titulación. En tercer lugar, con costo barato. Sí. Cuarto, la seguridad de mercado, comercialización. Con estabilidad de precios, ningún país se ha, había mantenido una estabilidad en su inflación de menos de cuatro durante siete años. Entonces esa situación es lo que tiene el éxito de la política diseñada por el presidente, principalmente para favorecer a esa gente que estaban distanciados totalmente, porque el programa de desayuno escolar era de cuatro o cinco firmas, ahora son más de cuatro mil suplidores. Aquí la gente cree que. Una, aquí hay cocina en cada una de las sesiones para suplir. Entonces, ellos tienen que tener una estructura para trasladar su leche a, 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 a sectores recónditos. Yo conozco un empresario aquí que, 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 que vende y prácticamente es el principal suplidor en la frontera. Porque es una política de inclusión social. Así es. Que incluye al productor, al emprendedor que tiene capacidad de poner una empresa y que lógicamente lo conecta con los planes sociales de un gobierno que se ha caracterizado primero por la transparencia. Todos los negocios que se hacen aquí se publican en línea. Segundo, por haber elevado de 18 mil suplidores del Estado Dominicano a más de 83 mil suplidores. Por primera vez habrá el... que pensar mucho a la hora de... Cambiar. No, pero él lo, él lo dijo. Bien, aquí, aquí la hora aquí, de, de aquí no hay que Habrá que pensar demasiado, aquí, porque si nos mueven esto. Bueno. Aquí no hay que, es que pensar mucho, lo que hay que hacer no. es lo que él dice. Hay que llevarse <laughs> de lo que diga Danilo. <laughs> Gracias a Rafael Landestoy, de Coopesur, a Pablo Contreras, de Agamta, en Monteplata, y a el Banco Agrícola, representado aquí por su director general, Carlos Segura Foster, nuestro con tertulio siempre aquí en el canal 4 y a Rafael, eh, a Pablo, Rafael Orlando Moreno, sí. funcionario también del, del Banco Agrícola. Y gracias a ustedes, porque sin ustedes no se puede hacer nada. Ustedes son los infaltables. ¿verdad? <laughs> Todo lo haremos por este público que nos sigue siempre aquí en el canal 4. No se mueva ahí.